Un partido de esos que solamente se puede explicar el resultado a partir de la importancia de la efectividad en el fútbol, porque Melgar fue superior, te diría yo, Tanque, que 85 minutos del partido, ¿no? Lo ganaba 2-0, acá está el primer gol de Pretel con un remate de fuera del área, con una trayectoria similar a la del gol de Cornejo en el último momento, muchas piernas por delante, reacción tardía del arquero, pero Melgar llevaba el resultado, lo que merecía en el juego. Había sido un buen partido de Amoroso, un buen partido de Otoniel Arce. Y en el segundo tiempo, justamente esta pareja, esta dupla, Amoroso y Arce, marca el segundo. Y este gol fue como si destruyera el partido y lo diera casi por terminado. Es más, faltaban 7 minutos, 6 minutos y Alianza no encontraba los caminos. Melgar casi que se conformaba, hacía cambios para cuidar el resultado, y de repente apareció Miguel Cornejo, metió un pase para adelante a Rué, para mí hay un error de Cáceres, y el chileno Rubio, con el olfato del 9, en la zona donde tiene que estar el 9, puso el descuento y nos cambió la visión del partido. Alguna más iba a tener Alianza, hay un rechazo de Neira hacia el medio, de Tejeda, perdón, hacia el medio, y el remate de Miguel Cornejo. No lo puede creer la gente de Melgar, un partido en el que hizo casi todo bien para ganarlo. Alianza hizo casi todo mal para perderlo, pero esto se cuenta por goles, no por merecimientos. Y acá está la estadística.